Hay córner, efectivamente, el córner muy pasado. Dimitrovic, gol. Se la ha comido Dimitrovic. Gol de Juanpe. Gol, 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 gol. Salida de un córner que bota Riquelme, muy pasado el segundo palo, nadie mide ni tan siquiera Dimitrovic esa pelota, y con una volea muy elevada que tenía su dificultad, el central Juanpe adelanta al Girona en el marcador, en el 22 de este primer periodo, en el Sánchez Pizjuán, marca Juanpe para el Girona, Sevilla 0, Girona 1. ¡Más goble! Riquelme, Riquelme, va a disparar, le pega Riquelme al larguero. Oh. El rechazo para Miguel Gutiérrez, le cae Sigankov, balón para Tati Castellanos, gol, 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 gol. Muy bien jugado. Gol del Girona. Gol del goleador de moda en el fútbol español. Gol del Tati Castellanos. Todo viene de una salida extraordinaria del Girona, con una acción individual en la frontal del área de Riquelme, magnífica. Su primer disparo desde la frontal, se estrella en el larguero, llegan al rechace tres hombres del Girona, tres, la recoge Miguel Gutiérrez, que tiene atrás al Tati, que se la da, y el Tati remata y la pone en el techo de la red de la portería de Dimitrovic. En el 10 de la segunda mitad, marca el Girona, marca el Tati Castellanos, Sevilla 0, Girona 2.